transparente. Totalmente transparente, por favor. ¿Listo? Entonces, el que gane, cuenta primero, ¿listo? Tic-tic-tic-tic. Sí, listo, claro. Gané. ¿Todo pues, transparente? Muy bien. Así son todos. Como todo aquí. Bien, perfecto. Entonces, hagamos una cosa, ¿por qué no me presentas? Bien. De Colombia, un país hermoso, un gran hombre hecho de palabra. Por favor, un fuerte aplauso para Cristian Praga. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, venga, yo me hago más acá adelante. Eso. Sí, soy Cristian Praga. Soy contador de historias, contador de cuentos. Y me encanta mi oficio, me fascina lo que yo hago. Y esto, dicen que contar cuentos a uno lo pone a viajar. Hoy estamos aquí en Rosario contando historias. Y quiero contarles un cuento, quiero contarles la historia que a mí me pasó, a mí me sucedió. Yo vivo en Cali. Cali es una ciudad supremamente hermosa y todos los días del año permanece como el clima que está en este momento allá afuera. Caliente, caliente. Eso permite que, por ejemplo, las mujeres vistan un poco escasitas de ropa, que para nosotros los hombres es un deleite. Uno de hombre, pues, se viste como siempre. Y yo en Cali había conocido a una mujer encantadoramente hermosa. Y quería conquistarla con cosas simples. Así que, para conocernos, le dije a ella que yo era capaz de llevar sus sueños al cielo. Ella se rió de mí. Y una tarde fui a visitarla a su casa y cuando llegué le dije, ¿te acuerdas que un día te conté que yo iba a llevar tus sueños al cielo para que se te cumplan? Pues bien, aquí los tengo. ¡Pum! Le saqué un pequeño papelito y le dije, anota ahí el sueño que tú tengas que yo voy a hacer que ese sueño llegue al cielo. Ella se sonrió de mí y no me creyó, así que anotó el sueño que ella tenía en el papelito, luego lo enrolló, me lo pasó y yo le dije, ahora verás cómo lo envío hasta el cielo. Y de mi maletín, de mi mochila, de mi maleta, fui sacando un globo de helio y del hilito que le cuelga, lo amarré y el globo, no sé si acá también hace lo mismo, en Colombia sí, el globo simplemente llegó al cielo. Ella se enamoró de mí, yo me fui enamorando de ella y los regalos mágicos comenzaron a aparecer de ida y vuelta. Al mes, cuando ya llevamos un mes completico de salir, el regalo tenía que mejorar. Así que ese día yo llegué con una, ¿cómo les diría yo? No sé, ¿acá se utiliza chaqueta? Con una chaqueta, en pleno Cali. Yo sudaba. Ella me miró y me dijo con ese acento hermoso caleño que es el acento típico de la región, me dijo, ¿a vos no te hace calor? Porque así hablan en Cali. Y yo le dije, no, lo que pasa es que aquí traigo tu regalo. Y comencé. Y aquí en el pecho, yo había recortado una cartulina roja a manera de corazón. Y le había escrito dentro de ese corazón, mi corazón. Y le dije, mi vida, yo no tengo dinero para comprarte regalos caros. Pero si quieres, te puedo regalar mi corazón. Y eso a ella la mató, la enloqueció, estaba muerta por mí. Así que al mes siguiente el regalo tenía que mejorar. Y la cité en la casa de un amigo, en la terraza, y yo ahí cogí un plástico negro, lo amarré de las cuatro puntas, le vertí medio centímetro de agua, o sea que queda así, medio centímetro, y esperé a que fuera de noche. Ella llegó a las 7 de la noche porque en Colombia, todos los días del año, a las 6:30 en punto, el sol comienza a desaparecer. O sea, a las 7 ya está oscuro. Para nosotros era muy raro que aquí nos dijeran, son las 8 de la tarde. Y uno, ¿ah? O sea, 8 de la tarde, eso para nosotros. Pero allá en Colombia, a las 7 de la noche ya está oscuro. Y cuando ella llegó a la terraza de mi amigo, yo la estaba esperando, había unas velas alrededor. Ella me dijo, ¿y qué? ¿Qué pasó? Le dije, ¿te acuerdas qué fecha es hoy? Ella me dijo, sí, claro. Ella, pues muy original, me regaló una chocolatina. Yo le dije, mira, preciosa, ¿te acuerdas que un día te prometí que te iba a llevar a caminar sobre la luna y las estrellas? Pues bien, hoy es ese día. Acércate aquí. Ella se acercó y vio el plástico así amarrado en las cuatro puntas con el agua encima y me dijo, ¡ah, tan bonito! ¿Qué es? Mira. Ella se agachó así y en ese momento comenzó a aparecer la luna ahí en el agua. También algunas estrellas. Entonces le dije, ¿por qué no te quitas los zapatos? Ella se quitó sus zapatillas, yo me quité también mis zapatos. Nos agarramos de la mano y los dos, esa noche, comenzamos a caminar por la luna y las estrellas. Al mes siguiente el regalo tenía que mejorar, el regalo tenía que descrestarla totalmente.
Así que fui donde el gurú de todos los regalos, un profesor mío de la universidad que se encontraba por allá, él haciendo yoga en la universidad. Y yo le interrumpí y le dije: profesor, qué pena la molestia. Es que necesito pedirle un favor. Y él me dijo: ah, usted, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Cuénteme, ¿qué necesita? Yo le dije: profesor, lo que pasa es que necesito dar un regalo mágico, el regalo que selle este pacto de amor con una chica que he conocido que supremamente era hermosa. ¿Qué le puedo regalar? Y él me dijo: muchacho, ¿usted quiere regalarle algo a ella que la ponga a volar? Que la lleve a nuevos mundos, a nuevos horizontes, que la haga descubrir a ella incluso nuevos planetas. Sí, profe, eso es lo que yo quiero. Ah, bueno, regálele un libro. Yo pensé: ¿un libro? Sí, me dijo él. Ándate al centro, allá hay una librería que se llama Atenas. Ahí lo encontrás. Y yo me fui. La librería obviamente se llamaba Atenas, pero como se encontraba de todos los libros, uno siempre que encontraba un libro decía: ¡ah, Atenas! Yo me fui a la parte del segundo piso donde estaban los libros de segunda, al llegar allá. Y yo rastré, yo qué libro le puedo regalar, y encontré una joya preciosa que titulaba Obras Completas de William Shakespeare. Y yo agarré ese libro y empecé a verlo. Solté sus hojas y comencé a pasar, pero a la mitad del libro había dos hojas que se habían unido casi que en un pacto de unión eterna. Y yo no sé si pasa aquí también. Pero, a ver, cuando usted se sienta en la compu de su pareja y encuentra una carpeta que dice ¡no abrir!, ¿usted qué hace? Lo abre. Cuando yo encontré esas dos hojas unidas, noté que algo se encontraba ahí en medio de las dos cosas. Y entonces comencé a agarrar las dos hojitas y a separarlas de a poquito. Y se me acerca el vigilante y me dice con su acento caleño, colombiano, así me dice: ¡ven! ¿Vos vas a dañar el libro o lo vas a comprar? No, qué pena, señor, yo lo voy a comprar. Cerré el libro, fui a la caja registradora, cancelé, me dieron el libro en una bolsa plástica y me fui a mi casa. La librería quedaba por el centro de la ciudad, mi casa quedaba muy hacia el sur, y a ver si esto también ocurre acá. En las horas pico se conoce a esos horarios donde hay mucha gente que sale de los trabajos, los buses urbanos, los buses intermunicipales se llenan demasiado. Y en Colombia, que es un país de fe, a ese bus que tan solo le caben 40, el conductor ya le ha metido 60, pero sabe que le caben 10 más. Sí, estamos hablando, somos Latinoamérica, ¿cierto? Los conductores en cualquier parte del mundo son conductores que tienen fe. Y le meten gente, es más, en Colombia, cuando uno ya el bus va muy lleno, el conductor a uno lo ubica y comienza a decirle: usted, atrás, no, usted, señora, eso, córrase para allá, usted, métase ahí, señor, usted, debajo del asiento, eso, a ver, córrase. Ya, eso pasa allá. Yo me acomodé en un bus, afortunadamente alcancé asiento, y la curiosidad a mí no me daba en la cabeza, comencé a buscar de nuevo esa hoja, y cuando la encontré, comencé a rasgar las dos hojitas que se habían unido. Y al abrirlas, encontré un pedazo de papel algo amarillento. Lo saqué y estallado doblado en tres partes iguales, lo desdoblé. Y ahí, damas y caballeros, había la carta de amor más hermosa que yo había leído durante toda mi vida. Era tan hermosa que yo no pude evitar leerla una, dos, tres, cuatro. Perdí la cuenta de las veces que la leí, porque en verdad esta era una carta hermosa. Cuando por fin llegué a mi casa, el calor que hacía azotaba mi cuerpo con algo de sudor. Entonces yo me fui al apartamento, mis compañeros no estaban, todos andaban de viaje. Yo entré a mi habitación, solté el libro, pero de nuevo leí esa carta de amor que me parecía hermosa. La puse encima del libro y me fui al baño. Y cuando me estaba aplicando el champú, acá también se le dice champú al champú, ¿cierto? Cuando me estaba aplicando el champú al pelo, cerré los ojos, porque uno sabe que si el champú le entra en los ojos, pues se irritan. Sentí que había una presencia extraña del otro lado de la cortina. Y yo inmediatamente abrí la llave, me quité todo el champú de la cabeza, volteo y cuando iba a correr la cortina, recordé aquella película llamada Psicosis. Y
y vean, yo estaba solo, ya eran las 7 de la noche, o sea, ya estaba oscuro, yo estaba solo en el apartamento. Y a ustedes les parecerá bobo, pero cuando yo recuerdo la película Psicosis, comienzo a pensar, ¿qué tal si por ejemplo del otro lado de la cortina aparece un tipo y aparece así con un cuchillo de esos grandes y comienza chin, 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 chin? Y yo, de nuevo, o sea, son bobadas de mi cabeza, pensé. Y cuando iba a correr la cortina, de nuevo la imagen de la película llegaba a mi cerebro y yo, pues como soy un chico inteligente, me agaché y vi por debajo. No había nadie. Salí del baño, me envolví la toalla, llegué a mi cuarto. Y en mi barrio, en mi sector de la ciudad, cuando llueve muy fuerte, la luz se va. Y se soltó un aguacero de esos torrenciales que uno cree que el diluvio va a caer de nuevo y llueva, que llueva. Cuando en un trueno, ¡buah!, se va la luz. Yo quedé totalmente a oscuras, me dirigí hasta la cocina. Y ahí comencé a buscar una vela. Y cuando la luz se va, las velas se pierden. Y cuando usted encuentra las velas, los fósforos desaparecen. Por fin encontré las velas, por fin el fósforo, encendí la velita y me fui muy despacio hasta mi habitación. Y cuando estaba entrando a mi cuarto sentí que había una presencia extraña que se encontraba allá en el comedor, en la sala. Yo saqué la cabeza por el marco de la puerta y pregunté, ¿hay alguien ahí? Como nadie me respondió, supuse que no había nadie. Pero sin embargo, me fui hacia mi cama sin dar la espalda. Y cuando iba retrocediendo sentí como un escalofrío me recorría toda la espalda y un viento frío comenzaba a entrar así. De repente un espectro se fue formando ahí enfrente mío, debajo de la puerta. Y va apareciendo ese fantasma, con un pantalón blanco, una camisa algo oscura y una no sé cómo le llaman acá, algo que se pone en la cabeza. Era como una gorra, pero era como una gorra antigua. Cuando él se me apareció enfrente, comenzó a decirme, Yo lo miré a los ojos y le dije, amigo, hable bien. A mí no me asusta. Mi abuela, de donde yo vengo, hay raíces muy indígenas. De ahí es donde viene este perfil andino. Y mi abuela me enseñó que uno no le puede tener miedo a los espantos. Es más, cuando mi abuela me veía así con los ojos hundidos, decía que yo me había espantado, ella me agarraba de los pies, me quitaba la camiseta, ¿cómo le llaman? No sé, en Chile le decían polera. Bueno, esto. Y me agarraba de los pies, me elevaba, se tomaba una especie de pisco con una rama y me hacía... Y eso a mí me quitó todos los espantos de toda la vida. Yo tenía frente al fantasma y le dije, amigo, es que en serio, usted a mí no me asusta. Entonces él se calmó y me dijo, usted tiene algo que me pertenece. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué es o qué? Ese libro es mío. Yo le dije, ay, me da mucha pena con usted, pero el libro lo compré yo, aquí tengo la factura. Tal vez sí, tal vez el libro pueda ser suyo, pero hay algo dentro de ese libro que jamás le pertenecerá. Yo le dije, ¿la carta? Sí, esa carta es mía. Yo le dije, ¡ay, qué carta tan bonita! En verdad es una carta hermosa. ¿Usted fue el que la escribió? Me dijo, sí, hace muchos años. La escribí para una mujer. Quería dedicarle todo mi amor en ese pedacito de papel. Y me quedó tan hermosa que cuando yo iba rumbo a la casa de ella a dejársela, iba atravesando la avenida principal. Y recordé la imagen de ella, recordé la carta y la llevaba en el libro. Y no me di cuenta, pasé tan distraído a la calle que un autobús me atropelló. Mi cuerpo cayó en el pavimento y desde ese día mi espíritu vaga por ese lugar, esperando encontrar a aquella mujer a la que yo amo, de pronto en ese barrio que quedó enfrente de mis ojos. Yo le dije, ¿sabe una cosa, amigo? Yo he visto muchos especiales del Discovery Channel. Y lo que creo es que usted debe entregar esa carta para que su espíritu pueda descansar en paz. Me dice, ¿usted leyó muy bien la carta? Le dije, sí, yo la leí, claro. Bien, pues yo necesito que aquella mujer
Vaya a la cita, que cita esa carta. Me parece perfecto, le dije yo. Entonces mañana nos encontraremos en la iglesia de San Antonio, que es una iglesia muy tradicional en Cali, en la primer banca junto a la iglesia. Ahí nos vemos a eso de las 6 de la tarde. ¿Le parece? Sí, me dijo él. Dije, ¿lo acompaño a la puerta? No, 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 soy un fantasma. Y desapareció. Al día siguiente, yo después de todos mis quehaceres en la universidad, salí a la avenida principal a esperar uno de los buses que me llevara a ese barrio llamado San Antonio, donde estaba la iglesia de San Antonio, allá arriba, en lo alto de una colina, y el bus nada que llegaba, y ya la hora de la cita se acercaba, y el bus nada que llegaba. Y en ese momento yo recurro al Todopoderoso y le digo, querido Dios, sé que hace mucho tiempo tú y yo no hablamos, pero quiero pedirte un pequeño favor. Y es que el bus que yo necesito, me lo envíes muy rápido. No tan rápido. Ya cuando usted le pide algo a Dios, pídaselo puntual que lo cumple. Dios, necesito un bus que cuando yo levante la mano, él frene y me lleve. Amén. Y allá venía el bus, yo de pura fe levanté la mano, el bus frenó. Gracias, Señor. Abordé el bus, me llevó hasta el barrio donde tenía que llevar la carta y comencé a buscar aquella dirección. Y busqué, 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 busqué. Claro que buscar direcciones en Colombia es más fácil porque todas las calles tienen números, no tienen nombres. O sea, está la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y va para el otro lado y entonces son calles, carreras. Es muy fácil ubicarse en Colombia. Llegué a la dirección, toqué el timbre y detrás de la puerta fue apareciendo una pequeña niña muy bonita, ella que me va diciendo, sí, ¿en qué puedo servirle? Le dije, hola pequeñita, ¿cómo estás? Mira, estoy buscando a la señora María. ¿Mi abuela? Sí, por el año, sí, pues claro. ¿Se encuentra? Sí, ¿por qué no sigue que ella está en el patio? Me dijo, yo entré a la casa de ella. La vi ahí sentada en una mecedora y le dije, doña María, muy buenas tardes. Yo soy Cristian Fraga y tengo algo que hace muchos años debió llegar a sus manos. Le entregué la carta. Ella la abrió y empezó. Le dije, doña María, permítame. Gracias, dijo ella. Le agarró la carta y empezó. Al principio no lo creía. Como que me miraba tratando de preguntarme yo dónde había tenido esa carta durante tantos años, durante tanto tiempo. Luego de nuevo se posaba sobre las letras y las releía, las releía, las releía. Hasta que no pudo más y varias lágrimas se le descolgaron por la mejilla. Cerró la carta, me miró con ternura y me dijo, joven, ¿usted leyó la carta? Yo muy emocionado le dije, sí señora, yo la leí. ¿Y por qué la leyó? ¿No se da cuenta que esto es algo personal? Le dije, ay, doña María, me va a perdonar. Y no sé si me va a creer, pero la persona que le escribió la carta la está esperando allá arriba, en la colina de San Antonio, ahí, en la primer banca junto a la iglesia. Usted decida si quiere ir. Ella se levantó, agarró su bastón y me dijo, pues bien, llámeme un taxi que usted me va a acompañar. Llamamos el taxi, el taxista llegó, abordamos el vehículo, nos llevó hasta la parte más alta de allá de San Antonio donde está la iglesia. Y ahí nos sentamos en la primer banca, junto a la capilla, junto a la iglesia. Y ella tenía una tranquilidad que solo los años logran dar. Ella me dijo, tranquilo joven, él siempre llegaba tarde a las citas. Pero ya casi que empezaba a anochecer y yo lo buscaba por todos los rincones, veía de un lado hacia otro, miraba si de pronto aparecía por el cielo, miraba si de pronto aparecía por la tierra, miraba si de pronto aparecía por algunas casas y el fantasma estaba y aparecía. De nuevo comencé a mirar hacia el horizonte y vi que el sol ya casi se ponía, pero al dar la vuelta hacia atrás, ahí estaba el fantasma. Con su pantalón blanco, su camisa algo oscura y su gorrita como se usaban antes, algo antigua. Y al lado no estaba doña María, no, estaba una hermosa jovencita. Y tenía la misma mirada de doña María. Los dos se agarraron de las manos y comenzaron a dialogar. Y yo ahí no me iba a quedar pues dañándoles la conversación. Por lo tanto me marché por ese barrio que es muy clásico en Cali. Y comencé a caminar, pero se hizo ya muy de noche y la noche estaba demasiado oscura. Así que regresé y de nuevo estaba ahí doña María, sentada, tranquila. Yo me le acerqué muy despacio para no asustarla y por detrás le dije, doña María, creo que es hora de irnos. Doña María, no me asuste. Y al tocarla,
Tenía ese frío que solo los cuerpos tienen cuando el alma ha dejado de habitarlos. Llamé a la familia, subieron, uno de sus nietos era médico, se la llevaron, había fallecido. Yo esa noche me sentí muy responsable por lo que había sucedido, me culpabilicé por la muerte de ella. Y cuando vi que ya era muy tarde y que el último bus que me llevaba de nuevo hasta mi casa estaba a punto de pasar, comencé a bajar por aquellas calles de aquel barrio llamado San Antonio, y en esas que se me activó el presentimiento masculino, ese que solo nosotros los hombres en cualquier parte del mundo tenemos, y dije, me van a robar. Miré por las calles y se encontraban desérticas, vacías, no había absolutamente nadie, pero de nuevo comencé a ver y sentía ese presentimiento de que algo malo me iba a pasar, entonces comencé a correr hasta la avenida principal y ahí fueron apareciendo ellos dos. El fantasma, con su pantalón oscuro, su camisa clara, y doña María totalmente rejuvenecida, hermosa ella. Los dos se acercaron a mí y me dijeron, ¿podemos pedirle un último favor? Yo le dije, pues ya igual se murió, pida lo que quiera. Que cuente esta historia y le diga a quienes escuchen que por favor el amor es algo tan importante que siempre, todos los días debe de decirse. Gracias. Y se marcharon. Yo tenía enfrente a aquella niña, tenía el libro, ella me miró. La chica a la que yo le estaba contando la historia me sonrió y me dijo, ajá, ah, claro, un fantasma, ajá. ¿Usted a mí me cree bruta? ¿Usted cree que yo le voy a creer a usted esa historia? ¿Usted qué es lo que es? Cuentero, ¿no? ¡Ja! Yo sí decía, a ver, por favor. Y aparte de eso me trae un libro insignificante de segunda, ¿ja? No, 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 no. A mí me da mucha pena con usted, pero la próxima vez regale algo fino, regale algo más costoso. Que esos regalitos simples y cursis ya me están aburriendo. Adiós. Y en mi cabeza se formó un pensamiento poético hacia ella que decía, vieja tonta. La dejé ir, me quedé con el libro y me quedé pensando que ese era el regalo perfecto. Pero el regalo perfecto no había encontrado a la persona perfecta. Y comencé a pensar en los demás regalos que habían llegado a mi vida, como las amistades, porque en esta vida, en efecto, es más importante tener amigos que tener plata. Y comencé a pensar en mi familia, que todos los días me regalaban un abrazo, y mi madre, que todos los días, sin darme cuenta, me regalaba un desayuno. Y comencé a pensar que alrededor mío había muchos regalos que tal vez yo había dejado de desaprovechar. Y por eso, damas y caballeros, he querido traer hoy esta historia aquí a Rosario, para decirles a ustedes que el amor es algo tan importante que se debe hacer absolutamente todos los días. Que hay regalos que no se ven, como un abrazo, como un beso, como un te quiero. Esos regalos deben permanecer siempre. Así que, cumpliendo el pacto del fantasma, hoy quiero decirles a ustedes que en cuanto salgan de aquí, busquen en su vida la felicidad y el amor. Gracias.